Pues les avisé, les advertí que íbamos a hablar hoy mucho de salud, que nos iban a regañar mucho. Ya lo hizo el doctor Lizardo, ¿se llama? Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Del Seguro Social, ahorita te digo. No, Ismael Lizama. Lizama Rentería. Ismael Lizama Rentería. Y ahora viene Gabriel Pérez Corona también. Y el tema es que comamos bien, ¿no? El tema es que comamos. Bienvenido, antes que nada, una disculpa. Muchas gracias. El martes estuvimos no sé fuera si lo voy a estudio. Perdonar, pero bueno. Pero aquí estás en jueves. Claro que sí. Fíjate que sí es, pues, bueno, el tema es básico. O sea, y es básico a nivel humano, por supuesto. Y es el tema de apertura hacia una nueva visión de gobierno y de gobernabilidad, la seguridad alimentaria. ¿Pero por qué dicen que cuando algo es, cuando algo te gusta mucho o engorda o te, ¿cómo dice el dicho? O es pecado. Y la tercera, ¿cuál es? Dicen, o es inmoral, ¿no? O es inmoral. Así es. Dicen, o pica o engorda, o es inmoral para el mexicano. La verdad que bueno, también dicen que bueno, es pecado, es, y es inmoral lo mismo, ¿no? Hace daño. Hace daño. Es pecado. Sí. O ya no me acuerdo cuál. O sea, no, mejor o está prohibido por la ley. O está prohibido. Sí, te prohíben en un ejercicio de un buen comer, de una buena alimentación, las tortillas, y automáticamente lo que más se te antoja son unos chilaquiles, señor. Pero bueno, a ver, la tortilla es una cosa, pero el pan blanco está más grave, ¿no? El pan blanco, bueno, pues uno es cereal, el otro es harina, es parte que se te regula. Pero muy y industrializada. Claro, claro. Entonces, esta es la parte de los de lo que son las harinas o los azúcares simples. De los a ver, el maíz, la alimentación básica del mexicano. ¿Qué maíz, pasa con eso? Por años hemos estado alimentándonos con maíz. El maíz es... Tacos de chile. Nada sí, más. Claro, el maíz es cereal. León está lleno de taquerías, ¿no? Pasa en cada esquina hay una. Yo creo que hasta en las cuatro esquinas, señor. Porque volteas para el otro y ya le nació la competencia, y si hoy no lo tiene, mañana saldrá. ¿Qué es lo malo del maíz, Gabriel? Fíjate que malo no es, por el contrario. Toda en este pensamiento amerindio, toda Mesoamérica, bueno, nosotros somos hijos del maíz. Desde la cultura maya, por ejemplo, las guías del maíz y la mazorca es donde depositaban su conciencia y su pensamiento los mayas para generar toda la cosmovisión de la seguridad alimentaria de ellos. Entonces, no solamente es un tema de alimentación, es un tema de espiritualidad y, por supuesto, de regocijo, de sabiduría, para que en las posteriores generaciones en ellos, la agricultura y por supuesto la siembra y cosecha del maíz es una de las porciones. Ahora, molerlo barricas. Y comerlo en tortilla ya genera otro problema, no es lo mismo que... Claro, tienes que añadirle para hacer el nixtamal, por ejemplo, lo tienes que moler en piedra volcánica en aquellos entonces y asumir la cal. La cal es bueno para que esta concentración de masa pueda tener un adhesivo, el agua, y de esto hacer la masa. Recordando que en aquellas moliendas, bueno, en la mayoría de las veces, las mujeres son las que acudían al molino una vez que depositaban, perdón, el maíz en agua y con calidra. Y los niños también eran parte de este desfile de los molinos de las cuatro, perdón, de las cuatro y media de la mañana en todos los pueblos. De aquí entonces se hacen las tortillas. Eso era antes de Maseca, pero sí. Sí, claro, 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 los inicios de esto. Y bueno, a la Europa occidental se le aficionan los trigos, por ejemplo. Entonces, y hay otra tercera parte de la seguridad alimentaria, que es en base a arroz, que es en toda la porción de Oriente. Todo lo que es China, Japón, etcétera. Entonces, esas partes son... territorialmente y culturalmente, los aficionados ahora que se les dicen los hijos del maíz, los hijos del arroz y los hijos del trigo. Y de ahí depende entonces toda esta cultura por las posiciones solares, las asociaciones de la agricultura y por supuesto de el agua. Pero hoy vas al nutriólogo y te dice bájale a la tortilla, como empezaste este comentario. Bájale a la tortilla, sí. Porque recuérdate que la tortilla viene en taquitos. O sea, nosotros somos un estado republicano. Si no comes tortilla, sientes que no comiste, ¿no? Claro. Te da 400 calorías un taco al pastor, por ejemplo. Con copia, señor.
que son tortilla dos. Doble. Tortilla doble. Entonces, en este matrimonio de tortillas que después te sostiene la proteína que viene con grasa, te puedes comer cuatro. Entonces, ahí ya son 1,600 calorías. Si te tomas una bebida gaseosa, entonces encuentras que son 100 más, 80 más en ese promedio, y o si te tomas una cerveza son 120 más. Ahora, esto es que ya estás aproximado aquí a un promedio de 4 taquitos de 1,000, hablamos de 800 calorías. Pero de nuestros requerimientos son para un hombre de 70 kilos, 1,60, 1,70, promedio de 2,400, 3,000 calorías ¿al máximo día? Al día. Entonces una cenita de tacos ya te provee el 75. No, bueno, 80. Sí, si usted se va a las pizzas, no, pues más, porque ahí le van 550 calorías por triangulito. Digo, triángulos cómodos, no triángulos plus ni de manufactura industrial. Aquí es entonces donde el mexicano importamos una alimentación de América, de nuestra propia América del Norte, de los Estados Unidos, donde los rangos de obesidad eran altísimos. Bueno, y suponte que no haces ejercicio, que no te lo vas a correr al día siguiente. Pues ah, bueno, esas calorías ahí se quedaron. Aquí estamos nuestro almacén y entonces ahí se quedan en esos abrazos que cada día nuestros familiares y amigos nos dan, pero cada vez van siendo más profundos y más amplios. Entonces, no nos logran cubrir el cuerpo, y a lo mejor no es por cariño, señor, sino que le estamos a esa cintura perdida, se te queda en un olvido, y te llegan las tallas de esa 28 preparatoriana a esta 42 de adulto magro, ¿no? Y ese es como dicen allá, bueno, 42 desparramados. 42, sí, por eso. Pero bueno, con un empuje total, ¿no? De sabiduría. Pero ya las rodillas. ¿Por dónde empezar? Ya hace rato vino aquí el doctor de Lynch a decirnos que no, pues que muy mal, ¿no? Que tenemos que empezar a prevenir. Pero, ¿cómo empezar a comer saludable y sabroso? Porque nos damos toda una sección de eso. Invitamos a algunos chefs o cosas por el estilo. Fíjate que sabroso siempre ha sido, porque entramos en el tema de la gastronomía, y yo te puedo decir que una de las riquezas mesoamericanas es esta. Participativo, por ejemplo, de proteína en corderos, en la parte más sureña, por ejemplo, o nosotros en el norte, por ejemplo, con los cabritos en Monterrey, bueno, ahí se manifiestan. La parte de todo lo que es la pesca y su contenido, que ya llámesele mariscos o llámesele pescados, sierras, guachinangos, robalos. Esto es rico porque la carne blanca te tiene proteína, suavidad y ligereza para no tener estas tantas calorías, y su digestión es demasiado rápida. Lo que es aves de corral, por ejemplo, vamos desde el norte que nos fundan todo esto que viene de los Estados Unidos, los pavos, que allá comenzaron, el guajolote famoso nuestro. Ese es nuestro. Entonces aquí también. El mole, que es una delicia. No, pues aquí te vamos a dar hasta recetas, señor. Chile ancho, colorado, chocolate, tortilla, pan. Mole. Imagínate. O sea, tanto que le pones una tableta de chocolate, por ejemplo, según las cantidades. Pero bueno, ahí está en ese amasijo también, tortilla, que le pones ajonjolí, que le pones a esa molienda de chile. Y luego la fríes con manteca. Bueno, a lo que vamos en esta razón culinaria es que el mexicano tiene una buena dieta. Mas, sin embargo, ahora te puedo decir que la seguridad alimentaria, con este plato de proteínas, con esta porción de harinas, de azúcares refinados, etcétera, tenemos el 70% a nivel nacional de inseguridad alimenticia. Es decir, a ver, aclárame ese concepto. La seguridad alimenticia es que la tenemos quienes. O sea, comerte quienes tenemos día. Proteína, tenemos carbohidratos, ¿no? Agua saludable, que ese es un tema, y por supuesto también necesitamos grasas. En este sentido, el que lo puede tener en su refrigerador, lo puede tener en su casa, aparte lo tienes que tener accesible, a tiempo y en buen estado. ¿Qué porcentaje lo tiene?
El 30%. Un 70%. A nivel nacional. Un 70% está en inseguridad alimentaria que va en leve, moderada y severa. Es decir, que en la zona rural, curiosamente, el 19.27% está en inseguridad alimenticia. No obstante que ellos producen mucho de lo que nos comemos. Ese es el problema. La polaridad de donde el producto está a flor de tierra, no tienen el combinado participativo del poder adquisitivo para ellos tener una suficiencia alimentaria. Es decir, si un kilo de cebolla te cuesta 12, 17 pesos, a un campesino una cebolla se la pagan en 0.60 centavos. Esa es una realidad. Entonces, la profundidad de la pobreza está en el campo. De ahí entonces que nosotros hemos sustituido, por ejemplo, esta parte del Bajío, que antes era el granero de México y el granero de América Latina, por circunstancias ahora de concreto y toda esta participación de capital. Y mucha industria. Y mucha industria, que es un factor benéfico de capital, sí, pero también es una transgresión de desplazamiento económico en el sistema del agro. Lo que te convierte entonces... Bueno, pero también nos ha pasado a perjudicar mucho el tema de los mercados globales, donde en otros países se produce más barato, se produce con subsidios, se produce con mejor tecnología y encuentras productos en los supermercados de aquí que vienen chile de serrano de China, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. Son sustituciones que tú bien dices que desplazan al campesino. Nosotros mismos, por ejemplo, yo no sé si usted va al súper o a la Comer, pero cuando en estas grandes almacenes te pueden vender todo lo que tú quieras de verduras si tienes el acceso, más sin embargo es un poco el porcentaje del mexicano que va a este tipo de tiendas. Entonces, los comercios ambulantes, que son los que propiamente te traen del campo a la mesa o del campo a la compra, ahí es donde están en déficit. En principio porque no están regulados ni reglamentados. Es comercio informal. Entonces, ya de aquí... recordando que la tributariedad mexicana te va del 70 al 85% de comercio informal. Entonces ahí no puedes tener una medición ya de un plato de dieta. Antes de hablar de dieta, necesitamos hablar de seguridad alimentaria, donde la accesibilidad es factor importantísimo. Donde si tú puedes tener un pescado fresco, por ejemplo, yo te puedo decir que el 70% de estos mexicanos no lo tenemos. Curiosamente, nuestros literales son amplísimos, pues, pero no tenemos la cultura incluso. Pero tampoco la facilitamos por no ser accesible. Es muy complicado pedirle a mucha gente que coma bien si apenas puede comer. Así es. Recordándote Guanajuato, te voy a dar una cifra donde te dice que estamos en el quinto lugar de inseguridad alimentaria del país. Bueno... Pega muchísimo, porque de ahí entonces los dos grandes rubros de entrada de las ciencias sociales, por ejemplo, en su estudio al factor de gobernabilidad, la puerta mayor, es el templo mayor, es la seguridad alimenticia, para perduración de la especie humana, que tenga salud biológica, emocional y psicológica, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí es el tema y es cuando entonces... Nosotros estamos rezagados porque la inteligencia comienza con calorías. Ya no hablaste de salud alimentaria, ya hablaste de otras cosas. No. Lo que pasa es que todo este tema es una gran cubierta para que llegue al plato de los frijolitos, de las leguminosas. Tenemos que ver todo el rumbo de la accesibilidad, todo el transitorio del comercio, la estabilidad del país para que puedas hacer sembradíos y los puedas llevar hacia el comercio. Este es el nuevo eje de la temática de los alimentos, no necesariamente el producto final de que los puedas comprar, porque si tienes una descarga económica para una familia de un salario de 700 pesos a la semana, en estas industrias, con un promedio de familia de 5 personas, te estás llevando a la casa aproximadamente para cada quien 18 o 12 pesos. Claro. Que no te alcanzan absolutamente para nada. Te compras un pan Bimbo, te compras una Coca-Cola y ahí se acabó todo. Por eso es el fomento en la educación,
Pero nosotros ocupamos ya no solamente educación que te la da la familia, formación que te la da el colegio, la escuela, sino aparte la responsabilidad de hacer conciencia. Esta es una parte donde entre más conciencia, mayor educación, descargarás los círculos viciosos y para entrar en un nuevo concepto de una sociedad más igualitaria y más apegada a derecho. Vamos a hablar en próximos programas del tema de... Señora, ahí estamos. Los grandes envenenadores de nuestra sociedad, ¿no? Híjole. Bimbo, Coca-Cola. Parecía porro, ¿no? Señor, sí. Sí, 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 porque el capital nos invadió las mentes y el hedonismo, que es lo que tú des, tus deseos, es los satisfactores, nos los han creado. Por eso, por ejemplo, Bolivia, por último dato, es uno de los países que abolió, por ejemplo, las hamburguesas de la compañía de McDonald's. Y ya son quitarle un pelo a un gato. Así es, pero es procurar que no transgredan tu cultura y no este holocausto de la obesidad, la diabetes y un gasto que es altísimo del Producto Interno Bruto del país y lo hace inaccesible a los servicios de salud. Muy bien, Gabriel. Señor licenciado. Muchísimas gracias. Próximo martes. Por arrojarnos luces sobre este tema. Sí, aquí nos vemos el martes. Muy bien, señor. Bueno, menos hamburguesas. Ya no le dejo tarea porque todo el mundo es el doctor, siempre trae temas interesantes. Entonces, no, tú sabrás de qué hablas. Muchas gracias. Bien, bien. Acepto. Dios saludos con el doctor Gabriel Pérez Corona. Un punto de vista a tomar en cuenta, desde luego. Y vamos a la zona de juego con Luis Miguel Fernández. El León ganó ayer, apuradón y todo, con muchos nervios ahí de los espectadores que abarrotaron el estadio. Pero ahí va con 3 victorias y 1 derrota, todavía en buena posición. Regresamos.